Del 1 al 12 de diciembre, la Administración Municipal ha recaudado 60 millones de pesos, lo que representa alrededor de 40 mil contribuyentes que han aprovechado el 20% de descuento que ofrece el Ayuntamiento de Benito Juárez al pago adelantado de este gravamen y correspondiente al 2010, informó el director de ingresos, Antonio Jiménez, quien agregó que en 2009 la comuna dejó de percibir hasta 42 millones de pesos al ofrecer descuentos y estima que en esta ocasión la cantidad será similar. Medio del impuesto predial anticipado, alrededor de los 60 millones de pesos. Ya se del primero de diciembre al día 13. El 13 fue domingo, al día 12. ¿Y la meta? Ahorita llevamos aproximadamente como 40 mil contribuyentes que ya han cumplido. Este 15 de diciembre es el último día en que la comuna ofrece este porcentaje de descuento para pasar al 15% hasta el 15 de enero próximo. El director de ingresos recordó que la promoción al pago adelantado del impuesto predial termina el 28 de febrero con un 5% de descuento. Posteriormente pondrán en marcha otros programas que ayuden a incentivar a los 250 mil contribuyentes a cumplir con esta obligación municipal para alcanzar la meta marcada en la Ley de Ingresos 2010, que asciende a 336 millones de pesos, de los cuales se espera obtener de diciembre a febrero, tiempo de la promoción de descuento, 200 millones de pesos. Antonio Jiménez señaló que al menos el 40% del padrón está en morosidad. Con imágenes de Jonathan Díaz, informó para Notivisión Lorena Reyes.